Bueno, continuando con la ronda de exposiciones, les agradecemos a los chicos que participaron con la exposición de mecanismos de respuesta a herida, ejemplos en biotecnología. A continuación, vamos con la exposición de balance hídrico en plantas, ejemplos en biotecnología. Los integrantes del grupo son Leonardo Ávila, Nicole Ceballos, Carlos Estrella, Mateo Salazar y Génesis Solís. A continuación, Mateo, por favor, te pido que nos ayudes compartiendo la presentación. Carlos, no sé si me podrías ayudar haciéndome coanfitrión. Ya eres coanfitrión, por favor, puedes compartirnos la Listo. presentación. Muy buenos días con todos. Nosotros les vamos a hablar sobre el género capsicum y el estrés hídrico. El grupo está conformado por quien les habla, Leonardo Ávila, Nicole Ceballos, Carlos Estrella, Salazar, Mateo Salazar y Génesis Solís. El tema específico que les vamos a hablar es los recursos de adaptación del género capsicum en respuestas al estrés provocado por sequía y salinidad. Y el contenido que vamos a estar viendo son la introducción, metodología, resultados de discusión y las conclusiones. Bien, primeramente tenemos que hablar de la importancia de capsicum como en su parte tanto económica como gastronómica y en la vida cotidiana. Capsicum es el género que aglomera a todos los pimientos, incluyendo el pimiento morrón, es decir, el pimiento normal, y los pimientos picantes. Entre el 2000 y el 2011 se exportaron anualmente alrededor de 27,5 millones de toneladas de capsicum en producto fresco y 2,9 millones de toneladas en producto seco, por lo que podemos determinar que es de gran importancia económica alrededor del mundo. Sin embargo, como es una planta, debemos tener en claro que el balance hídrico es un punto clave en el desarrollo de las mismas, pues determina la homeostasis y el turgor de las plantas y las células vegetales al mantener el balance de los solutos en el medio extra e intracelular. Entonces, el estrés salino, es decir, la alta cantidad de sales en el piso, en el sustrato, inhibe la capacidad de crecimiento de las plantas, pues podemos observar que se realiza ocurre una disminución en el turgor, eliminando la presencia de agua en el interior de las células, marchitando las plantas. Este estrés salino últimamente es de gran preocupación, puesto que más de 800 millones de hectáreas de tierra se ven afectadas por el uso de fertilizantes químicos, la contaminación industrial y prácticas inadecuadas de riego y de cultivo, como es el monocultivo. El primer objetivo de la investigación fue revisar contenido bibliográfico. Y Mateo, no sé qué pasó, pero no se están viendo las diapositivas. Creo que un momento. Ahora sí.
Listo, muchas gracias. Bueno, como les decía, el primer objetivo de esta investigación fue revisar contenido bibliográfico de revistas indexadas en el CIMAGO Journal and Country Rank que corresponden al cuartil 1 con el fin de avalar la información presente en el artículo. El segundo objetivo de la investigación fue recaudar información sobre cómo las plantas del género Capsicum generan respuestas a factores de estrés como la sequía y la salinidad. Ya, en cuanto a la metodología para hacer esta investigación, se utilizaron varias bases de datos, entre esas estuvo Springer, en donde se utilizaron criterios de búsqueda, sobre todo relacionado con lo que es el género Capsicum, Implant Cells Reports, en lo que son Implant and Soil, sobre todo lo que es el Hydric Balance, mostrado en lo que es en la Plant Molecular and Biology. Otra base de datos que fue de mucha ayuda fue en este caso Scopus y Google Scholar, en donde tuvimos los criterios de búsqueda parecidos, especialmente lo que es Capsicum and Water Balance. Entre otros estuvo lo que es el Servier, BMS, Biology, Annual Review on Plants and Biology, entre otras. Se utilizó lo que son criterios de exclusión justamente para poder llegar a una investigación mucho más referida a nuestro tema, en donde solamente se utilizó lo que son artículos pertenecientes al cuartil 1, artículos indexados que estaban en el servidor de SJR y sobre todo artículos que se encuentren entre el 2006 hasta el 2020. Listo. Posteriormente se realizaron los atajos, se procedió a realizar una búsqueda en todas aquellas bases de datos utilizando las palabras específicas. Como se puede ver, encontramos están expuestos fragmentos de las tablas que realizamos, en los cuales se presentan los resultados en base a las búsquedas que hicimos. Posterior a las búsquedas, sintetizamos todo eso y escogimos papers científicos relevantes a nuestro estudio. En el cual se presenta la bibliografía y el cuartil revisado en CIMAGO. Como último punto, se puede revisar en CIMAGO la página de la que se obtiene, la revista de la que se obtiene, una descripción sobre la revista, el índice H y el cuartil al que pertenece. El índice H es la medición de calidad en cuanto a la cantidad de otros estudios que citen o hagan referencia a los artículos expuestos en esta revista. Como uno de los primeros puntos que podemos plantear de los resultados de la investigación es la relación del género Capsicum y las respuestas al estrés hídrico. Como podemos observar en la primera tabla, en esta investigación se realizó una genotipificación y luego posteriormente, se realizó una diversificación en plantas en variedades tolerantes y variedades muy sensibles al estrés salino. En otra investigación, que es la que tenemos al lado derecho, podemos ver que se realizó una comparación entre dos variantes del género Capsicum sobre el rendimiento del fruto a diferentes niveles de sequía. Durante la investigación, otro de los mecanismos que pudimos constatar es que el género Capsicum está relacionado con la apertura, las respuestas del género Capsicum están relacionadas con la apertura y el cierre de estomas. Como podemos ver en la primera imagen, se encuentra una tabla de una investigación en la que se midió los niveles de CO2, conductancia estomatal y transpiración en diferentes variantes del género Capsicum. Y también se realizó con control y variedades sometidas a estrés. También encontramos que ya se han identificado genes ligados a la regulación del estrés por sequía y la modulación ABA,
o señalización ahora, como es el CADIC1, o los genes que interactúan con KAIRF1. Todo esto nos da un enfoque sobre qué variantes del género Capsicum podemos investigar para encontrar qué genes están involucrados en las respuestas y posteriormente también implementarlos, valga la redundancia, en futuras investigaciones en diferentes cultivos. Igualmente, aquí Martínez Ballesta et al. Realizaron una experimentación con respecto al papel del ion calcio en el transporte de agua en las raíces. Entonces, la columna negra son el control, mientras que aquí podemos ver los diferentes tratamientos en los cuales la presencia al control salino afecta en la tasa fotosintética, mientras que al incrementar el ion calcio a través de la adición de cloruro de calcio, aumenta la tasa fotosintética con respecto al tratamiento únicamente salino. Aquí, tras realizar la exposición tanto a salinidad como a iones calcio, se obtiene un valor entre medias del tratamiento del control frente al tratamiento únicamente con cloruro de sodio. Por otro lado, Tifiló et al. Realizaron la diferencia en la conductancia en el potencial hídrico tanto de las hojas como de la fruta. Entonces podemos observar cómo el potencial hídrico de las hojas es mucho menor que de la fruta, pues se ha descubierto que la fruta contiene más conductos de xilema, conductos xilémicos, frente a la hoja. Esto se da también por una mayor concentración de solutos dentro del fruto. Entonces la homeostasis debe mantenerse a un mayor ratio. Es decir, se debe mantener más agua retenida dentro del fruto. Por el otro lado, Piñero et al. Realizaron una verificación de la importancia de los reguladores de crecimiento vegetal y el dióxido de carbono en el crecimiento, encontrando que el ácido abscísico es mucho más perceptible en ambientes de salinidad, por lo que se detrimenta el crecimiento de las plantas. Sin embargo, la exposición a dióxido de carbono aumenta la tasa fotosintética, como podemos observar en los diferentes tratamientos, de 400 y 800 micromolar, aumentando también el peso de la planta, el peso seco de la planta. Sin embargo, se encontró que este peso seco no es tan factible, pues la mayoría de carbohidratos obtenidos en estos tratamientos de exposición a dióxido de carbono aumentan la cantidad de carbohidratos no estructurales, es decir, carbohidratos que no ayudan al crecimiento de la planta. Yeah. También se tuvo lo que es artículos específicamente en lo que es el estrés hídrico en la sequía y el mejoramiento de células en base a BCL2-VAX. En el primer artículo, donde indica Bill Chess, muestra que la tolerancia a la sequía de ciertas plantas como Salum lycopensicum, que fue una de las plantas, el tomate, y el Capsicum annuum del pimiento, en base a este artículo, se ha logrado un óptimo mejoramiento en lo que es mediante la inoculación de rizobacterias, especialmente la Microbacterium SP, en la cual fue inoculada y produjo un cambio en el metabolismo en tanto del carbono y el nitrógeno en función de glutamina y alfa-acetoglutarato, también disminuyendo lo que es la producción de GABA. Aquí se pudo evidenciar que los cambios en la concentración de las moléculas encargadas de lo que es el equilibrio en la presión osmótica, y se logró una protección contra la sequía en estas plantas, en donde se obtuvo una mayor cantidad de agua y eficiencia fotosintética. En el segundo artículo, se hizo con la finalidad de desarrollar y mejorar lo que es la disminución de lo que es la eliminación de células dañadas o que estén en proceso de apoptosis, en donde Isbat et al. Estudiaron una proteína asociada a la BCL2-VAX, la cual está conjunta con el estrés hídrico, en donde formaba parte como un factor protector ante lo que es la
la apoptosis. Esta se aisló del ADN codificado de un gen llamado BI1, el cual proviene del capsicum annuum, y fue sometido, este estaba sometido a altas temperaturas, el cual fue implementado en plantas de nicotina tabaco. Los resultados que se obtuvieron de este experimento fue que se demostró una mejoría entre la tolerancia de este nuevo organismo, de esta planta de tabaco, con respecto al estrés hacia el calor, lo que era déficit de agua y altas concentraciones de salinidad. En el tercer artículo se tuvo también lo que es la producción de reguladores de crecimiento entre lo que es ABA y versus CA, AIE, F y OPS. En este, Hong y colaboradores se enfocaron en lo que es la producción de los reguladores de crecimiento, como el ácido abscísico, ya que estos cumplen un rol importante en lo que es las respuestas al estrés ambiental. En este caso se aisló un factor de transcripción, el CAIEF1, el cual es sensible al etileno proveniente del capsicum annuum. Y este se usó como factor, este factor se usó en plantas silenciadas y aquellas que sobreexpresaban este factor de transcripción, para así poder aclarar lo que es la función biológica de la planta con respuesta al ácido abscísico y al estrés de la sequía, teniendo resultados específicamente en la planta de Capsicum annuum y en la de Arabidopsis thaliana con fenotipos sensibles a este estrés. Esto quiso decir que lograron encontrar una respuesta positiva en lo que esperaban al estrés sobre la sequía. Ya, listo. Como se sabe, ante el estrés salino, las plantas generan muchas más especies reactivas de oxígeno. El problema con esto es que su inserción en la célula genera desnaturalización de las proteínas y posteriormente la muerte celular. Por eso se plantea una estrategia simbiótica con hongos micorrízicos arbusculares, los cuales mantienen la homeostasis iónica de la planta, generando excreción de iones sodio insertando iones de potasio a la planta. También se observó que posteriormente, gracias a este desarrollo simbiótico, la planta genera plegamiento de proteínas y vías de transducción específicas para la halotolerancia, que es la tolerancia al estrés salino. Pásale, por favor. En este estudio también se realizó la selección de diferentes bacterias en medios con altas concentraciones salinas y se estableció cuáles de estos son los más halotolerantes y cuáles tienen mayor resistencia y simbiosis con las plantas, lo cual se puede observar en ese gráfico, denotando que las barras negras que salen indican la cantidad de halotolerancia y simbiosis con otras plantas. Estas alioarqueas o bacterias halotolerantes también tienen el mismo mecanismo que los hongos micorrízicos arbusculares y generan excreción de iones sodio por la planta e introducen iones potasio. También en este estudio que se realizó se generaron diferentes tablas para evitar dañar el equilibrio de los ecosistemas al aplicar alguno de estos métodos simbióticos, en los cuales se establece las diferentes halobacterias para cada país y así se mantendría el equilibrio del ecosistema. En investigaciones como vemos en pantalla realizadas por Lim y otros en el 2017, llevaron a cabo una investigación exhaustiva de proteínas degradadoras de la proteína fosfatasa K-ADIP1 en la especie Capsicum annuum de tipo 2C, mediante un sistema de proteasoma 26S, demostrando en sí una degradación más tardía de los K-ADIP1 en pimientos silenciados con K-ADIP1, indicando una menor sensibilidad de ABA y por ende una mínima tolerancia a la sequía producto del cierre estomático, los genes marcadores y la incitación extirpada de ABA. Mientras que para un segundo ensayo, la sobreexpresión de los K-AIRF1 demostraron una hipersensibilidad de los
haba y, por tanto, una mayor tolerancia a lo que es la sequía. Cámbiale, por favor. Ya. Regrésale. Por otra parte, en investigaciones como la ESEN, han identificado genes de WRKY en la misma especie de planta, como se puede observar en la tabla expuesta, las cuales están implicadas en diversos procesos biológicos de la planta y que actúan ante los distintos tipos de estreses, ya sea el biótico y el abiótico, cuyo análisis integral va a brindar una información fundamental para seguir una mejor manera lo que son las vías de señalización involucradas. Obsérvese en la imagen inferior izquierda un mapeo de los que son esta familia de genes en esta especie. Finalmente, en la investigación de Shibakumara, publicada en el año 2017, se hicieron uso de motores moleculares, entre estas la helicasa de ADN y ARN, los cuales están asociados en procesos de protección proteica y que también están involucrados en lo que es la renovación celular de la planta, señalando así el beneficio de PDH45 para moderar lo que es la salinidad y la sequía a través de procesos como transgénesis y senescencia, disminuyendo lo que son las pérdidas del rendimiento y la productividad de los cultivos de ajíes. Cámbiale, por favor. Entre las conclusiones que tenemos, podemos decir que los estreses por salinidad y déficit de agua afectan en la totalidad del metabolismo vegetal, por lo que el estudio de los mecanismos de respuestas que están asociadas al mismo, tales como la aplicación de nutrientes exógenos como el ion calcio, la exposición a ambientes cuya concentración es elevada en dióxido de carbono, e incluso la modificación genética, pueden ser viables para una posterior experimentación en la planta. No obstante, esta especie, Capsinum annuum, juega un papel fundamental en investigaciones sobre el efecto del estrés biótico, el estrés hídrico, perdón, sobre lo que es la salinidad y el déficit de agua en esta familia. Asimismo, los mecanismos y genes que intervienen en las respuestas adaptativas no han sido esclarecidas en su totalidad, aunque entre las respuestas adaptativas más percibidas de momento están guiadas por la señalización ABA, la cual va a consistir en una optimización de recursos hídricos y de nutrientes, tomando en cuenta lo que es la apertura y el cierre de los estomas. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por su presentación. Súper interesante el tema que nos acaban de presentar, ¿no? Nosotros sabemos que actualmente en el mundo, ¿no?, cada vez los ambientes de cultivo se vuelven más hostiles y los dos escenarios que nos han presentado, tanto de salinidad en el suelo como de sequía o déficit de agua, es algo que es una realidad, ¿no?, en muchas partes del mundo. Entonces, en función de esto, me gustaría que me ayuden un poco explicando para que todas las personas que están aquí escuchándoles entiendan la importancia del estudio de estos mecanismos. ¿Por qué es importante hacer un estudio de cuáles son los mecanismos y los genes involucrados en la nutrición de las plantas cuando están frente a este tipo de situaciones? Cualquiera del grupo que quiera responder. Bueno, yo creo que podría explicar esta parte de por qué es tan importante mantener el correcto funcionamiento de las plantas durante esta etapa, que es el estrés, ya sea por estrés salino o por sequía, porque como usted mismo dice, es una realidad de que los ambientes actualmente están cambiando y cambian muy rápido. Entonces, es importante que implementar esto en cultivos, ya que así podemos generar una mejor optimización de recursos y poder tener la misma, tal vez no la misma producción,
pero no tener tanta pérdida de producción. Cabe destacar también que ante la problemática global con el cambio climático y los demás efectos del calentamiento global, los terrenos utilizados para la producción no son tan factibles como lo eran antes. Entonces, el analizar tanto genética como fisiológicamente cómo actúan las plantas frente a este estrés es necesario para poder mantener y suplementar la demanda creciente de una población que consume productos agrícolas. Entonces, creo yo que por eso es importante el estudiar esos mecanismos. Listo, muchas gracias a los dos, Leo y Mateo, ¿no? Súper importante la aclaración, porque muchas veces escuchamos, ¿no?, todos los nombres un poco más técnicos y científicos, y más que nada que quede claro la importancia de, como les decía, ¿no?, de por qué se hacen estos estudios y por qué hay tantos estudios al respecto, ¿no? Algo importante que quisiera tal vez, Génesis, si me puedes ayudar, es en cuanto a la parte genética. ¿Por qué crees tú que ya existen estos genes que regulan, ¿no? ¿Y por qué ciertas plantas los presentan y por qué otras no los presentan? Porque algunas sí tienen genes que responden, ¿no?, a la generación de estas moléculas que van a responder frente al estrés. ¿Y por qué otras plantas no presentan? Porque hay algunas que sí y otras que no. Ayúdame, Génesis, con esa pregunta. Como por ejemplo el caso que les presenté sobre los genes de WRKY, estos se presentaban en los que son los Capsinum annuum, y que, bueno, pues estos están implicados en los que son los procesos biológicos de la planta, y que estos, al estar involucrados en estos procesos, van a actuar en lo que son los distintos tipos de estreses, como los habíamos mencionado, que son los de salinidad y los de sequía en este caso. Esta información supongo que va a ser sumamente importante para destacar lo que serían las vías de señalización de las que se encuentran involucradas estas plantas, como por ejemplo lo del ABA, del ácido abscísico, y así. Muchas gracias. Ahora, no, sigue. No, es que no recuerdo qué más me había preguntado. Acotando un poco también a lo que decía Génesis. Sí. Y también es importante remarcar el ambiente donde se desarrolla la variante. Entonces esto va a generar que la variante cree un genotipo único de adaptación dependiendo del ambiente en el que se desarrolló. Exacto, ¿no? Eso es importante, lo que yo les preguntaba, porque hay plantas que sí y hay plantas que no. Entonces es la respuesta evolutiva, ¿no es cierto?, que presentan ciertas plantas que están presentes en estos ambientes, ¿no? Y bueno, para finalizar, la última pregunta, igual si es que me ayudan los otros integrantes del grupo, me parece que es Nicole y Carlos. ¿Cuáles serían las posibles aplicaciones biotecnológicas? Una vez que ya conocemos los mecanismos, conocemos los genes responsables, ¿cómo podemos aplicar este conocimiento, ¿sí?, utilizando procesos biotecnológicos? Claro, la forma de aplicar diferentes procesos biotecnológicos, y es por mencionar uno de estos que no fue incluido en esta revisión, fue un proceso de edición genética mediante CRISPR-Cas9, a la cual se ingresaron genes de bacterias halotolerantes, como lo que presenté de mecanismos de simbiosis, a plantas. Pero el problema, y por lo que no se incluyó, es que no se sabe hasta cierto punto qué tanta adaptación generen mediante esta modificación genética. Pero el desarrollo de herramientas biotecnológicas y más estudios al respecto ayudará a que cada vez la edición génica sea más objetiva para el desarrollo.
Listo, muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Yo creo que con eso ya queda súper claro, ¿no?, la aplicación que puede tener también y en sí la importancia de su investigación. Les agradezco, chicos, por su presentación y les voy a pedir nuevamente, como estamos con este pequeño inconveniente con el Zoom, que salgan y se vuelvan a conectar al link nuevamente para la última exposición, ¿sí? Entonces, gracias, chicos, nuevamente. Y por favor, a todos, conéctense nuevamente para las siguientes exposiciones. Muchas gracias.